El juez de instrucción de San Francisco Cotera pidió explicaciones al presidente de la República en su calidad de comandante en jefe de la Fuerza Armada y también al ministro de la Defensa, Francis Merino Monroy, por el bloqueo en el Estado Mayor a la revisión de los archivos militares por el caso de la masacre, el mozote y lugares aledaños. Ambos funcionarios temen justificar los fundamentos de la decisión del coronel Carlos Vanegas de no permitir el ingreso del juez. Si esta representa la posición oficial de la institución... Tomando en cuenta que Bukele prometió dar acceso de la A a la Z con el fin de esclarecer la matanza, el informe deberá ser presentado en los próximos cinco días hábiles después del día de la notificación. Además, el juez reprogramó la diligencia de inspección correspondiente a la semana 1 para los días del 5 al 9 de octubre, mientras el proceso de revisión se ejecutará de las semanas 2 hasta la 8, desarrollándose entre el 12 de octubre y el 27 de noviembre, y podrán ser sujetas a cambios ante cualquier eventualidad. Para Teleprensa Canal 33, Maggie González.